Buenas noches, amigos y relacionados de nuestra institución. Apreciados funcionarios y empleados del Banco Central, señoras y señores, siento una profunda satisfacción al darles la más calurosa bienvenida a este concierto de gala que hemos titulado En Blanco y Negro, como una de las actividades con las que el Banco Central de la República Dominicana conmemora orgullosamente los 60 años de su creación. Puedo asegurarles que esta será una noche muy especial para todos los que integramos la familia bancentraliana, porque constituye una gran oportunidad de compartir con ustedes la alegría que sentimos por el significado de estos 60 años, una edad madura, diría yo, que propicia la reflexión sobre lo que hemos hecho y nos motiva a mirar en perspectiva las posibilidades futuras de nuestra institución. Pienso, amigos, que la ocasión es más que oportuna para que el Banco Central ofrezca a todos ustedes una espléndida velada que estamos seguros será de grata recordación y que deseamos disfruten a plenitud. Se trata del concierto En Blanco y Negro, un espectáculo de gran atractivo que tiene como artistas principales a dos virtuosos pianistas de fama internacional, el argentino Raúl Di Blasio, quien nos ofreciera un extraordinario concierto en nuestro 59 aniversario y que, por su carisma y calidad interpretativa, retorna de nuevo en este 60 aniversario. Y el francés Richard Clayderman, símbolo de buen gusto e idolatrado por todos los que aman la buena música. Como en todas las actividades que realiza el Banco Central, siempre tiene espacio especial el talento nacional. Hemos querido que nuestros invitados internacionales sean acompañados por la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, dirigida por el maestro Amaury Sánchez, y que interactúen con ellos dos cantantes dominicanos muy apreciados en nuestro país y en el extranjero. Nuestra gran Maridalia Hernández, poseedora de una voz privilegiada que enorgullece a todos los dominicanos, y el joven y exitoso intérprete y compositor Rando Camasta, cuyo estilo y condiciones vocales le auguran una gran proyección internacional. Estoy seguro de que con esta conjunción de talentos nacionales e internacionales, el Banco Central grabará su impronta institucional caracterizada por el respeto y la promoción de los valores autóctonos y la admiración por los procesos mundiales que le sirven de parámetro para elevar la calidad de su trabajo. En nombre de los honorables miembros de la Junta Monetaria, de las autoridades, funcionarios y empleados del Banco Central, y en el mío propio, disfruten de esta noche mágica en la que la música, el canto y la danza nos unirán en un gran abrazo de buena voluntad, cuyo valor y ternura permanecerán por siempre en nuestros corazones. Para finalizar, permítanme dar gracias a Dios Todopoderoso por haberme dado la oportunidad de celebrar los 60 años del Banco Central. Igualmente, agradezco al presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina, por depositar su confianza en mi persona para dirigir esta gran institución, y a mi familia por su apoyo incondicional, su amor y su comprensión por el valioso tiempo que dejo de darles para dedicarlo a mis ocupaciones. A todos ustedes, muchas gracias
por su compañía y que disfrutemos todos de este extraordinario concierto. Thank you.
Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir, messieurs. Buenas noches, señoras y señores. Damos la bienvenida a Richard Clayderman. Thank you.
Buenas tardes, señoras y señores. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Espero que vamos a tener un buen momento con la ayuda de mis maravillosos músicos de Santo Domingo. Ahora me gustaría hablar en francés porque el castellano lo hablo más que mal. Una calamidad. Voilà, juste quelques mots pour vous dire comment je suis heureux de me trouver parmi vous ce soir. J'espère que vous allez passer une agréable soirée en notre compagnie. C'est la meilleure chose que je puisse vous souhaiter. J'aimerais vous interpréter maintenant un morceau que j'aime beaucoup, Ruth Behrag. Muchas gracias. Merci.
Muchas gracias y hasta pronto. Tendida, envidiando otras arenas que le quedan cerca al mar. Eres tú la inmensa ola que al venir casi me toca, pero siempre te devuelves hacia atrás. Las veces que te derramas sobre arena humedecida, yo creyendo que esta vez me tocarás. Al llegarme tan cerquita veo luego te recoges y te pierdes en la inmensidad del mar. Soy la arena que la ola nunca toca y que en la playa tendida vive sola su penar. Eres sola que te pierdes en la bruma y te disuelves en espuma, alejándote de casi me toca, pero siempre te devuelves hacia atrás. Las veces que te derramas sobre arena humedecida, ya creyendo que esta vez me tocarás. Al llegarme tan cerquita veo luego te recoges y te pierdes en la inmensidad del mar. Soy la arena que la ola nunca toca y que en la playa tendida vive sola su penar. Eres sola que te envuelves en la bruma y te disuelves en espuma, alejándoteme. Otro de los momentos estelares de la noche, Monsieur Raúl Di Blasio.
Thank you.
¿Qué sienten? Qué noche, qué maravilla. Amigas, amigos de República Dominicana, muchísimas gracias por permitirnos estar otra vez aquí en este escenario maravilloso y esta vez celebrando los 60 años. ¿Eh? Se cumplió, mi querido Gober. ¿Dónde está Gober? ¿Eh? ¿Dónde está? Por ahí está. ¿Dónde está? Qué show se trajo esta vez, qué bárbaro. De humildito nada, ¿no? Tengo el honor no solamente de estar junto a estos extraordinarios músicos, a este queridísimo amigo y director, a Mauri Sánchez. Es una noche... Es una noche extraordinaria, pero sobre todo, amigas, amigos, y yo sé que mis compañeros, mis colegas me lo van a permitir, estar por primera vez en un escenario con esa estrella internacional que es mi querido amigo y colega Richard Clayderman. Es un gran honor. Es una noche histórica y solamente, por lo menos, es un sueño para mí cumplido, y eso solamente lo permite un pueblo como este, la gente de República Dominicana. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. Y hablando de músicos dominicanos y de gente talentosa de este país, maestro querido, ya estuvo doña Marida. ¿Aló? Esta vez no puede haber sido Richard. ¿Eh? ¿Usted va a cantar también? Un aplauso para los asistentes, que sin ellos no seríamos nada. Gracias, hermano. Ah, lo apagué. Por lo menos decime gracias, hermano. Nada, iba a decirles que estamos también honrados de compartir el escenario junto a figuras nacionales, que eso es lo importante, apoyar la cultura nacional, y ustedes lo están haciendo esta noche. Muchísimas gracias. Voy a conquistarte y a empezar de nuevo aquel viejo juego de luchar por ti. Ya lo he decidido, no quiero seguir con esta rutina. Thank you.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, por primera vez en Santo Domingo, por primera vez en América, por primera vez en el mundo, ya viene el concierto en blanco y negro, juntos, por primera vez, Raúl Di Blasio y Richard Klederman. Thank you.
My dear friend, let me say this. Tonight for me is a privilege being with you on stage. Okay, and this song that we are going to play was maybe one of the songs that I play for since you started with this song. I should record that song, but you did it before. So, yeah, you have the credit, and I'm with you tonight. Thank you very much, my friend. Thanks for being here. But you didn't record this one, and I became a little famous, not like you, but I'm how are you? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué manera de tocar este tipo? ¡Qué bárbaro! What I said, Richard, what a way to play, my friend. Beautiful. Oh, now my hit. Gracias a todos, dominicanos. Okay, en nombre de mi querido amigo y yo. Y de esta orquesta maravillosa. Thank you.
eso, toquen ustedes también, véngale. ¡Bueno, va!
amor se han creado los hombres en la faz de la tierra. Por amor hay quien haya querido regalar una estrella. Por amor fue una vez al Calvario con una cruz a cuesta aquel que también por amor entregó el alma entera. Por amor se confunden las aguas y en la fuente se besa y en las alas de la mariposa los colores se crean. Cualquiera, un amante se entrega. Por amor, hay un beso que calma, unos labios que esperan. Por amor, ya no llevo las cruces que me dio el sufrimiento. Y por